comienza el programa. Tico, Tico ya está aquí. Les traigo muchas canciones. Vamos todos a reír. Soy su amigo Tico, Tico. Y mil cosas yo les quiero dar. Me gusta verlos felices. Vamos todos a cantar. Hola queridos amigos, bienvenidos al programa, una nueva temporada de El Show de Tico Tico, ahora en 3D. Bueno, les quiero contar que para el día de hoy tendremos muchas o algunas cosas. Por ejemplo, tendremos física, el experimento de física, ¿ya? También tendremos la cámara viajera. ¿A dónde nos llevará la cámara viajera en el día de hoy? Vamos a verlo más adelante, pero por ahora sé que aquí está Don León Marino. Hola, joven. Cuidado, me muerde. No vaya a ser... Ya, bueno. Y entonces, pues hoy vamos a hablar de Galápagos. Qué bonito. Es conocido mundialmente. Tengo un amigo que se llama Luigi que va para allá, a Galápagos en estos días. Bueno, vamos a empezar con canciones. Y estamos en esta decoración porque estamos en Navidad. Ya estamos en el mes de diciembre. Faltan pocos días, par de semanas, un poquito más, para que llegue la Nochebuena y la Navidad. Una fecha que hemos esperado todos. Ya sabemos que tenemos que cuidar nuestra tierra, queridos amigos. La tierra, nosotros la necesitamos a la madre tierra. La tierra no nos necesita a nosotros, ella ha vivido durante millones de años. De tal manera que es muy importante que cuidemos y pongamos la basura en su lugar. Pero ahora vamos a empezar con una canción que habla justamente de los del sistema solar, de la madre tierra, de la tierra. Y dice así, 1, 2 y 3, ¡viene la música! Cuando hablamos de nuestro sistema solar, nos referimos al Rey Sol, rodeado de 9 planetas. Cuando hablamos de nuestro sistema solar, nos referimos al Rey Sol, rodeado de 9 planetas. Si no lo sabes, si no lo sabes, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y si lo sabes, y si lo sabes, vamos a recordar. Si no lo sabes, si no lo sabes, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y si lo sabes, y si lo sabes, vamos a recordar. Mercurio, Venus y la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus y la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Muy bien, queridos amigos, pues esta canción fue dedicada a los niños de antes, porque este programa llega a niños de 1 a 99 años. Ya tenemos, cubrimos a toda la familia, a los bebés, a los adolescentes, a los adultos ya mayores, a los adultos ya mayores de 35 años, a los abuelitos, a todos, a toda la familia. Bueno, ahora sí, les quiero contar que vamos a ver un mensaje muy importante y volvemos en menos de un instante. No te vayas. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Soy Eric Trujillo, bienvenidos a Digital Noticias. Soy Ricardo Kendo y juntos les llevaremos los detalles de los acontecimientos más importantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier lugar.
tendremos invitados especiales con quienes abordaremos temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en TV Digital Online. Véanos y escúchenos desde su tablet, ordenador o smartphone. Síganos también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Digital Noticias, un informativo diario donde prevalece la verdad de las noticias. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bien, queridos amigos, ya ha llegado el momento de continuar con el programa. Segundo segmento. Bueno, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a cantar porque tenemos que empezar recordando no solamente esta época navideña tan hermosa que tenemos y que vivimos cada vez, ¿sí?, sino también las canciones del recuerdo. Esta canción, este programa primero está dedicado a muchas canciones. Es muy musical. De manera que, Navidad, ¿qué es lo que avisa la Navidad? Campanas, ¿verdad? Campanas, se oyen campanas. Din, dan, din, dan, din, dan. Qué bonito. Entonces vamos a cantar campana sobre campana. Yo la canto acá y tú me acompañas en tu casa. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Listos? Uno, dos y tres. Sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al Hijo de Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. ¿Sí les gustó? Qué bueno, pues me alegra muchísimo. Espero que hayas cantado conmigo en tu casa. Porque ahora, hagamos otra canción de Navidad. Me encanta la Navidad. Además, solamente se puede cantar durante el mes de diciembre, porque si cantamos Navidad en octubre, nos van a decir que estamos loquillos. Y no estamos loquillos. Pero entonces, como estamos ya en diciembre, cantemos otra. ¿Cuál te gustaría cantar? Por ejemplo, podemos cantar Jingle Bell, o podemos cantar Es que llegó la Navidad, o podemos cantar El Chocolatillo, o podemos cantar... ¡Ya sé! Esa que se la saben todos. Todos sabemos esa canción. El burrito sabanero. Con mi burrito sabanero hay camino de... Esa. Paco, ¿la sabes? Perfecto, vamos a cantarla a todos. Que se escuche muy fuerte en toda la ciudad y en todo el país y en todo el mundo, porque llegamos a muchos lugares de la esfera. ¿Ya? Viene la música. Uno, dos y tres. ¡Ya! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
le ven, si le ven, voy camino de Belén. Si le ven, si le ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Amigos, soy Alejandro Ruilova. Aquí en el Astillero Pasión por el Fútbol y Otros Deportes te llevaremos toda la información deportiva de todos los equipos que actualmente están en el fútbol ecuatoriano. También analizaremos con veracidad la actualidad del fútbol nacional e internacional. Apasiónate con nosotros de 12 a 1 de la tarde por el Astillero Pasión por el Fútbol. Ya lo sabes, solamente por dónde, por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora viene un segmento donde vamos a aprender frases en inglés o palabras en inglés, porque tienes que aprender mínimo un idioma más del que estás hablando. Por ejemplo, ¿pero qué es lo primero que uno hace cuando se despierta o cuando encuentra con alguien? Lo saluda, ¿verdad? Es muy importante el saludo. Siempre hay que tener en cuenta que debemos saludar a las personas, decir con permiso, decir gracias, o sea, con valores, agreguemos valores a nuestra vida, ¿ya? Disculpe, me permite, me puede hacer el favor, me puede ayudar, gracias por su ayuda, ¿en qué le puedo servir? Hay muchas cosas de decir, pero vamos a empezar con el saludo. Hay cuatro saludos muy importantes durante el día que son en la mañana, uno que dice... Good morning. Perfecto, vamos a decirlo dos veces más. En la mañana es... Good morning. Good morning. Muy bien. Luego, al mediodía, ya al mediodía se dice... Good afternoon. Muy bien. Una vez más, por favor. Good afternoon. Perfecto. Una más. Good afternoon. Magnífico, magnífico. Bueno, luego cuando es la noche ya, con mamá va a cenar o alguna a comer en la noche, decimos... Good evening. Muy bien, repito tú también, otra vez. Good evening. Muy bien, hazlo en tu casa. Good evening. Muy bien, y cuando ya nos vamos a dormir o nos despedimos definitivamente, se dice de la siguiente manera, 1, 2 y 3. Good night. Magnífico. Good night. Muy bien, una más. Good night. Bueno, eso fue nuestro segmento de inglés por el día de hoy. Disfrútenlo y apréndanlo y practíquenlo, ya lo saben. Y si lo quieres volver a ver, pues los encuentras otra vez en las redes y ya. Hablando de redes, no se olviden visitar mis redes sociales. @ticoticoartista. @ticoticoartista. Lo voy a decir otra vez. @ticoticoartista. Bueno, pero ahora vamos a la canción. Ya nos trae Tico su canción. ¡Ajá!
¿qué vamos a cantar? Hoy dijimos que era musical ese primer programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cantar, a ver, ¿qué podríamos cantar? ¿El Nerando Pachín? ¿Deportes? ¿El Doctor? Es muy popular esa canción, ¿ya? No, vamos a hacer una canción que habla de un personaje que es delgadito, de madera, sirve para pintar, para escribir, para hacer los deberes. ¡Claro! ¡El lápiz! ¿Te acuerdas de la canción del lápiz? Bueno, vamos a cantar la canción del lápiz. ¿Estás preparado? Muy bien. Pero, ¿de qué se hacen los lápices? Sí, hay unos que son de papel y otros que son de madera y tienen una barra de grafito por dentro que escribe. La que escribe es grafito o de colores, depende de lo que sea. Bueno, pues ese lápiz está hecho ¿de qué? De madera, porque aunque sea envuelto en papel, hay unos lápices que se vuelven en papel, pero el papel sale también de la madera. De manera que luego haremos la canción del árbol. Pero ahora sí, empecemos con el lápiz. ¿Listos? Cuando usted diga, cantamos todos. Yo canto aquí, tú cantas en la casa. Adelante. Mi lápiz tiene una canción y se la canto yo. Escribe sin parar, amigo del lápiz. Sin cesar, haciendo las tareas o para dibujar. Escribir, estudiar, aprender la lección para ser más feliz. Estudio, soy juguetón. Escribir, estudiar, aprender la lección para ser más feliz. Estudio, soy juguetón. Estudio, soy juguetón. Estudio, soy juguetón. Muy bien, chicos, lo hicieron de maravilla. Me encanta cómo cantan ustedes en la casa. Casi que se oye hasta aquí, hasta el estudio donde estoy yo. Bueno, les quiero, ahora sí vamos a cantar. ¿Cuál es la otra que dijimos? El árbol, pero sí, a ver. ¿Cómo se llama un arbolito si está solito el arbolito? Pues nos produce sombra, purifica el aire, ¿ya? Y muchas cosas más. Si es un frutal, pues produce en esta época, por ejemplo, hay muchos mangos y cosas por el estilo, ¿ya? Deliciosas cosas, frutas, producen los arbolitos, ¿ya? Pero, ¿y si hay muchos árboles? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste? ¡Claro! ¡Un bosque! Los árboles, muchos árboles forman un bosque. Bueno, pero vamos a cantar la canción del árbol, que dice así. A la una, a las dos, ayúdame a contar, ponemos a contar. A la una, a las dos y a las tres. Y empieza la canción. El árbol tiene vida, igual que nosotros. Y si nosotros nos alimentamos, el árbol también lo hará. Pero como no tiene brazos, nosotros se lo tenemos que dar. Antes de empezar a jugar, debemos recordar que el árbol tiene sed y agua le tenemos que dar. Arbolito, arbolito, sombra me darás. Mientras más agüita te doy, más grande crecerás. Arbolito, arbolito, sombra me darás. Mientras más agüita te doy, más grande crecerás. Mientras más agüita te doy, más grande crecerás. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informado sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano, un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonízanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal
TV Digital. Bienvenidos a Foro Agropecuario, un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos a agricultores y campesinos con sus proyectos productivos, avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos, la economía, su distribución, los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza, en la semilla nuestro alimento y en la gente que lo trabaja nuestro futuro. En Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria, porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital Facebook Live. Los esperamos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Queridos amigos, en este momento vamos a realizar un experimento, porque estoy aquí en mi laboratorio de física, química y otras hierbas medicinales. Vamos a ver qué hacemos. Ah, implementos. Necesitamos lápices de colores. Ajá, miren, lápices de colores. Aquí tengo melón, verde, rosado y azul. Ah, cuatro lapicitos. Colorantes vegetales, para poner el color que querramos. Un bol para evitar desastres y que se rieguen las cosas. Una botella con agua, ¿ya? Y desde luego, una funda de plástico, una funda de polímeros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, le voy a pedir el favor a Manitas, que está por aquí cerca. Manitas, por favor, ayúdame a tener esto. Vamos a verter agua en la funda plástica. Ahí. Ahora procedemos a sellar bien la fundita, Manitas. ¿Ya? Ah, vamos a ponerle color. ¿Qué color? Este está muy azul aquí, entonces pongámosle rojo a este. Ya, muy bien. Un color para que se note más, porque si no se va a ver todo blanco, como lavado. Entonces ahí. Colorante vegetal. Ya, el que se usa para las comidas. Ya, eso, para hacer las tortas y todo eso que hacen las señoras, las mamis, las damas, hacen esas cosas. Y ahora sí, procedemos a sellarlo. Por favor, manitas, ten la bondad, sella muy bien, muy bien. Si no, nos va a pasar un desastre. Claro que si la funda es más grande, no hay necesidad de sellarla. Pero aquí la sello yo por la presión que vamos a ejercer sobre ella. ¿Ya quedó bien? ¿Bien sellada? A ver, aquí, así, trinín. Y confiemos en que esté bien sellada. Muchas gracias. Ahora ponemos esta botellita aquí. Y ahora, dígame un color de lápiz que quieran que utilice primero. ¿Rosado, azul, verde o melón? Digan, ¿cuál? Rosado. Rosado, aquí va. Voy a esto aquí abajo y lo presiono y miren, voy a atravesar y atravieso la funda y el agua no cae. No cae el agua. Mire, está atravesado totalmente. Ahora desde otro ángulo lo vamos a ver y vamos a meter el azul. El azul atraviesa y no cae el agua. ¡Qué maravilla! Mira, ¡oh! Así es la física, queridos amiguitos. Ya entre verde y entre este verde y el melón, el verde. Ya, muy bien, lo vamos a poner aquí, miren. Ahí lo pongo y atraviesa ahí. Y el agua no cayó nunca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Por qué? Porque los polímeros, o sea, los plásticos tienen la propiedad, así como en el cuerpo humano cuando tenemos alguna infección o algo nos pasa, nos caemos y nos raspamos una rodilla o un codo, llegan los a sellar la herida, ¿ya? Los glóbulos blancos a sellar la herida. Entonces lo mismo sucede aquí. Con esto, entonces ya lo pueden ustedes ver que está totalmente atravesado, vean, todo atravesadito. Bueno, eso lo puede hacer en casa con mucho cuidado, practícalo muy bien y busca en experimentos y ahí vas a ver cómo vas a aprender cosas, ¿ah? Cosas que suceden, la física funciona, ¿ya? Bien, queridos amiguitos, esta ha sido nuestra sección de El Científico Loco. Adelante. Y
Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. ¡Hey, Marito! Es ADN Deportivo, todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa con todos los partidos de la semana. Y no solo de fútbol, también hablaremos de tenis, básquetbol, UFC y deportes en general. Pero te has olvidado de alguien, mira esta belleza. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Serrano y estaré con ustedes también todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Pero ya dijimos 9 a 10 de la noche. No importa, lo volvemos a decir, de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa diferente. Por tu canal TV Digital. Sin salud no hay vida, no hay ingresos y no hay negocio. Aprende a cuidar del bien más preciado de tu negocio, tú mismo. Aquí, en Vive al Máximo, te enseñaremos cómo es posible hacerlo. Seguramente te has lanzado a la aventura de emprender. ¿Qué te parece conocer el sector de la salud en el campo de los negocios? Porque la salud es uno de los negocios más rentables. Olvídate de la crisis y aprende cuáles son los hábitos saludables que necesitas para emprender tu negocio con buena salud en cuerpo y mente. Todo eso y más te enseñaremos aquí en Vive al Máximo con invitados y testimonios que sumarán para que puedas emprender sanamente. Sintonízanos por el canal TV Digital todos los jueves a las 11 de la mañana y ¡Vive al Máximo! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora vamos a viajar. ¿A dónde les gustaría viajar? Hay un sitio, hay muchos sitios en el mundo maravillosos, pero uno de los más importantes son las Islas Galápagos, que son del Ecuador, que están más o menos en el Océano Pacífico, aproximadamente a 1200 kilómetros de distancia, ¿ya? ¡Pero son nuestras! Y son únicas en el mundo. De tal manera que vamos a ver la cámara viajera. Adelante. Las Islas Galápagos están compuestas, son islas volcánicas, compuestas por más de 15 islas e islotes. Su capital es Puerto Vaquerizo Moreno y está en la isla de San Cristóbal. Otra ciudad muy importante, otra isla muy importante es Santa Cruz. Y su capital es Puerto Ayora, que es el sitio donde más personas viven de las Islas Galápagos. Y la más grande de las islas se llama Isabela, que en alguna ocasión fue una colonia penal. ¿Ya? Bueno, allí hay cantidad de especies únicas en el mundo, como los piqueros patas azules, como las tortugas gigantes, los cormoranes, miren cómo inflan su pecho rojo, los pingüinos de Galápagos, los gavilanes también de Galápagos. Y lo que todos disfrutamos cuando vamos a las islas son los leones marinos. Son una maravilla. Y también hay iguanas. Bueno, las Islas Galápagos fueron descubiertas en 1535 por Fray Tomás de Berlanga. Y después estuvo el historiador Charles Darwin, donde hizo su teoría famosa de la evolución de las especies. Bueno, si estará acertado o no, eso lo sabremos más adelante. Pero allí formuló su teoría. ¿Ya? Sigamos viendo imágenes de Galápagos. Es bellísimo Galápagos. Unas playas de arena blanca, por ejemplo, que hay en Puerto Ayora. ¡Wow! No tienen idea. Y ahí también al lado, después de esa, hay una ensenada que es totalmente verde. El color se lo da la vegetación. ¡Lindísimo! Y ahí puedes hacer kayak. En la parte de esto es un poco delicado. Tengan cuidado porque hay tiburones también y eso. Pero en esta parte verde es totalmente tranquila y apacible. Está también el León Dormido, al frente de Puerto Vaquerizo Moreno. Nadie debe dejar de conocer, especialmente los ecuatorianos, deben conocer
sus riquezas. Y la más grande de todas es Islas Galápagos. Esta fue nuestro segmento de la Cámara Viajera. Y ahora, ¡volvamos al estudio! ¡Me encanta estar aquí! Porque ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que se transmite todos los... Señorita Tai, todos los... Martes. A las 17 horas, 5 de la tarde. Y se repite en los días sábados y domingos. A las 10 de la mañana. No se lo pierdan, ya lo saben. Bueno, queridos amigos, ahora sí nos vamos a despedir con una canción. Pero vamos a hacer una canción. Un niño nos llamó y se llama José, pero le dicen Pepito. ¿Quiénes de ustedes se llaman Pepito? Muchos, ¿verdad? Bueno, pues le vamos a dedicar a don José o a don Pepito esta canción que se llama justamente así. Hola, don Pepito. Ajá. 1, 2 y 3. Ahí va. Tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. A mi abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. A mi abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. A mi abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. A mi abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A mi abuela yo la vi. ¡Adiós, don Pepito! Ya termina el programa. Tico, tico se va. Hoy les digo hasta mañana, con más canciones a cantar. Ya termina el programa.